Bueno, pues vamos a continuar con nuestra siguiente charla. Pues es justo el maestro Augusto Cabrera Becerril. Él es matemático por la UNAM y también hizo una maestría en matemáticas en la Facultad de Ciencias. Le interesa pues, la epidemiología, el análisis de simetrías y la modelación computacional. También estoy sacando ahí de su perfil de personal, pues tiene una frase interesante, dice que está convencido de que la teoría pura resulta inútil y de que las soluciones a los problemas del mundo real, pon entre paréntesis y una pregunta, ¿acaso hay otros problemas? Deben provenir de la aplicación correcta y creativa de la teoría científica. Entonces, pues bienvenido, adelante. Ok, entonces, parte de las últimas cosas que hemos estado haciendo yo con una pandilla ahí en la Facultad de Ciencias, son sobre todo acercamientos a distintos fenómenos utilizando modelos basados en agentes, ¿no? Modelación multiagente. Como un acercamiento de modelación directa, ¿no? Entonces, hacia el final de la plática voy a dar un par de ejemplos de cosas que hemos estado haciendo, algunas que están en proceso de terminarse. Y bueno, esta plática más bien la quería centrar sobre estos dos conceptos que son centrales en la obra de Germinal Cocho, ¿no? Que son la criticalidad y la autoorganización. Entonces, esa es una imagen que se nos viene a la cabeza cada vez que hablamos de criticalidad, ¿no? Incluso Faustino ayer puso esa o una muy parecida, que como siempre es el mismo dibujo, pues es indistinguible, ¿no? Estamos hablando o refiriéndonos a cambios de fase, ¿no? Por ahí hay algún parámetro que si lo movemos después de cierto valor o alrededor de cierto valor umbral, pasan cosas chistosas, ¿no? En este caso, pues hay cambios de fase. Este es otra imagen donde podemos ver ese tipo de cosas. ¿No? Tenemos aquí una fase que está toda desordenada, una fase donde estas cosas empiezan a ordenar de cierta forma y una fase donde ya se separaron esto. Tiene que ver con un modelo de neuronas que empiezan a sincronizarse en ciertas regiones, pero se ve igualito a, por ejemplo, un modelo en autómatas celulares sobre votaciones, ¿no? Pones dos opciones y supones que cada celda es un elector de algún tipo y entonces cada semana, de acuerdo a la información que obtiene de sus vecinos, puede ir cambiando de opinión hasta que se decanta por alguno, ¿no? Entonces hay un momento en la simulación donde estos digamos los indecisos pasan de ser indecisos a estar ya decantados hacia alguna de las opciones, que en este caso es estar prendido o apagado, ¿no? Entonces, en la naturaleza podemos ver fenómenos de autoorganización, ¿no? Con comportamientos colectivos, por ejemplo, de aves o de peces, ¿no? Movimientos que parecen de un solo que están altamente organizados, pues, que parecen de un solo jalón, ¿no? Las sociedades animales, pues, son también ejemplos de autoorganización,
Vamos a ver al menos un ejemplo de sociedades artificiales, ¿no? Que son un tipo de modelos basados en agentes. Entonces, ahora sí, ¿de qué estoy hablando? Modelación basada en agentes son simulaciones computacionales que tratan de simular sobre todo sistemas que tienen muchos componentes, ¿no? Los sistemas complejos. Muchos componentes que pueden interactuar entre sí y que pueden recibir algún feedback del medio, que pueden interactuar con el medio, que pueden cambiarlo de alguna forma, ¿no? Y tienen ciertas características generales, podemos considerarlos proactivos, porque pueden buscar objetivos, porque son receptivos y reactivos, están dotados de cierta racionalidad acotada, interactúan entre sí con el medio, muchas veces vía la movilidad, donde podemos introducir patrones de movilidad un poco más complicados que nada más caminatas aleatorias, aunque en general se utilizan algún tipo de caminata aleatoria, ¿no? Y aquí justamente cuando modelamos con ecuaciones diferenciales, justo tratamos, para hacerlo más manejable, de olvidarnos de las fuentes de heterogeneidad, ¿no? De alguna forma las promediamos o decimos, ah sí, pero casi no afectan, o cualquier cosa que nos libre de la heterogeneidad. Acá vamos a intentar un poco lo contrario, ¿no? Vamos a buscar fuentes de heterogeneidad y vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, ¿cuándo es conveniente usar modelación basada en agente? Pues cuando tenemos alguna cosa que requiere varias escalas que necesitamos estar visitando, cuando hay un montón de cosas que tenemos que meter en el modelo pero que desconocemos su naturaleza de alguna forma, entonces necesitamos meter un montón de cosas aleatorias, cuando esperamos ver comportamientos emergentes, creo que sí, sería una buena idea en algún momento usar modelación basada en agentes. Cuando requerimos de dinámica adaptativa a escalas de un montón de componentes, también es buena idea. Cuando tenemos interacciones que están fuertemente acopladas y que no podemos desdeñar, y cuando no nos queda de otra que hacer un montón de experimentos numéricos, ¿no? Hay un montón de opciones para entrarle a esta cosa. Hay distintas plataformas que ya vienen con ejemplos precargados y que son multipropósito y que se pueden usar en la enseñanza. Yo lo utilizo en mis cursos ahí en la facultad, por ejemplo el NetLogo, pero hay quien utiliza los chipotes de matemática o los que son les gusta meterle más mano a la parte de la interfase, pues usan Repasto, ese tipo de cosas. O ya de plano, pues podemos programar desde cero utilizando algún lenguaje que pueda hacer programación orientada a objetos como Python o C++, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver algunos ejemplos clásicos de esto. El modelo Boyds es una simulación que hizo… que presentó Craig Reynolds en por ahí del 87, 88, nunca me acuerdo bien la fecha. Lo que intentaban hacer era simular parvadas de aves, ¿no? Entonces, los Boyds pues son, digamos, pájaros electrónicos que tienen algunas propiedades como su
que podemos modificar a veces, pero que no siempre es útil. Por ejemplo, la velocidad. Y los voids siguen tres reglas esencialmente. Que es, no te separes mucho, pero no choques. Si encuentras otro como tú, trata de alinearte con él y trata de seguir más o menos la misma dirección, ¿no? Entonces esas reglas les llaman la regla de separación, la regla de que básicamente es evitar los choques, la regla de ¿cómo le llaman? Coherencia le llaman a la de tratar de corregir tu dirección y pues lo otro es tratar de mantenerse juntos, ¿no? Casi no se alcanza a ver esto. Déjenme ver si lo podemos hacer más grande. Aunque sea que se vean los… Esto es NetLogo. La ventaja que puede tener NetLogo es que, o una de las ventajas es que trae todo integrado, digamos. Entonces tienes en el mismo programa un lugar donde puedes escribir código, esto donde lo ejecutas y una otra cosa más donde puedes hacer los comentarios y las explicaciones y demás, ¿no? Entonces, aquí se implementaron las tres reglas de Reynolds y hay un montón de parámetros importantes, ¿no? Primero, ¿cómo es que estos bichos electrónicos se dan cuenta de qué está ocurriendo en su entorno? ¿Cómo saben cuántos vecinos tienen, quiénes son sus vecinos, quiénes están cerca? Esto lo hacen con una especie de percepción que le llaman aquí visión, ¿no? Y está medio raro, ese ya es una especie de artefacto, porque en las primeras implementaciones pues podían percibir todo lo que estuviera en un círculo, ¿no? De cierto radio. En esta me parece que ya es una especie de cono más o menos grande, pero bueno, ¿no? El parámetro importante ahí es un radio que determina ese cono. Y hay otros cuatro parámetros. Uno es el mínimo de espacios que pueden separarse, ¿no? Que es es el primer parámetro este que aparece acá. Luego tenemos tres ángulos que lo que hacen es medir el ángulo máximo que pueden utilizar bien para separarse y no chocar, para alinearse con los vecinos o para corregir la dirección. Entonces ya tenemos cinco parámetros que si estuviéramos jugando a las ecuaciones diferenciales ya nos hubiéramos echado al menos tres, ¿no? Para quedarnos nada más con dos que fueran adimensionales. Pero aquí no, aquí digamos nos sentimos cómodos teniendo un montón de parámetros. Entonces la inicialización de este programa básicamente les da una velocidad, inicializa su velocidad para cada uno de los triangulitos que representan pájaros y les da una posición distribuida uniformemente, digamos. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos cuates? Revisan por vía de su visión, si tienen vecinos, identifican a los vecinos,
tratan de moverse hacia ellos y en el en la idea de moverse hacia ellos tratan de no chocar con ellos, ¿no? Ok. Entonces aquí ya en, no se alcanza a ver, pero son aproximadamente 400 pasos. Ya se formaron al menos tres grupos grandes de voids, ¿no? Si cambiamos los parámetros, en principio tendría que tardarse un poco más en hacer los grupos, ¿no? Por ejemplo, si le bajamos el radio de visión, pues va a ser más difícil que identifiquen quiénes son los que están cercanos, ¿no? Entonces aquí van formando grupos más pequeños, pero eventualmente ya todos van a ir en una sola dirección, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si empezamos a jugar con los ángulos? Incluso ya que formaron los grupos más o menos ordenados, pues empiezan a bailar, ¿no? Este es el máximo ángulo de separación. Entonces, si dejamos que para separarse se den un jalón muy fuerte, empiezan a desordenarse, ¿no? Entonces, el radio de visión y el máximo ángulo de separación son dos parámetros críticos, ¿no? Entre formar o no formar grupos más o menos grandes de aves, ¿no? ¿Sí? Okay. Entonces, estas son las tres reglas. Básicamente, en estas se llena una lista con los posibles vecinos y se hacen algunos cálculos ahí de promedios de posición, centros de masa, etcétera, y se actualizan las posiciones después, ¿no? Entonces, otro ejemplo bonito es el de las hormigas forrajeras. Entonces, este modelo trata de simular un grupo de hormigas que forrajean alrededor de su hormiguero. Lo que va a ocurrir es que cuando salen del hormiguero, si hayan alguna cosa que comer, van a empezar a dejar un rastro de alguna sustancia que originalmente le habían llamado feromona y luego le llamaron químico, así más generalmente, ¿no? Entonces van dejando ese rastro químico que pueden seguir las otras hormigas, entonces quedan avisadas de dónde está la fuente de alimento más cercana y van a empezar a formar hileras tras de ese rastro y van a regresar después al hormiguero, ¿no? Entonces, esa línea verde es el rastro del químico, siempre van más o menos por la fuente más cercana, se desperdigan cuando ya se acabaron la comida y van a buscar otra fuente, ¿no? Algunas hormigas nunca terminan de encontrar el rastro y eso depende de otra vez dos parámetros que son críticos, que es una tasa de difusión y una tasa de evaporación, ¿no? Sí, en este caso la tasa de difusión pues es más alta que la de evaporación, pero si suponemos que hay condiciones de mucho calor y la tasa de difusión es igual que la tasa de evaporación, no logran hacer tan rápido el camino hacia las fuentes de comida y hay un montón de hormigas
que están teniendo un movimiento pseudo-aleatorio, en este caso, ¿no?, pero que simula ser un movimiento aleatorio, porque no encuentran el rastro de la hormiga que encontró la comida, ¿no? Entonces, también la tasa entre estos dos numeritos, la razón entre estos dos numeritos es un parámetro crítico para el comportamiento ordenado de las hormigas forrajeras, ¿no? Entonces, si la tasa de evaporación sobrepasa la de difusión, pues va a estar desordenado todo el tiempo. Si son iguales, logran algunas ordenarse, pero la mayoría quedan como caminantes aleatorios, y si la tasa de difusión es más alta, entonces tenemos este comportamiento más ordenado, ¿no? Ok. También podemos aplicarlo a epidemiología, que vamos a ver algunos ejemplos pues más adelante, pero ahorita quiero ver un par. En este modelo que vamos a ver se parece mucho a lo que haríamos con un sistema tipo SIR, ¿no? Tenemos enfermos, saludables y los recuperados que tienen alguna inmunidad, ¿no? Entonces tenemos esos parámetros, tenemos el parámetro de infecciosidad, probabilidad de recuperación y qué tanto dura la infección, ¿no? En este sentido, qué tanto dura el bicho activo con posibilidad de infectar, ¿no? Entonces, los monos verdes son susceptibles, listos para ser infectados. Los rojos son infecciosos, que pueden transmitir la enfermedad, y por ahí van a empezar a salir unos grises que no sé si se van a alcanzar a ver, que son los recuperados, ¿no? Entonces, acá podemos ver las gráficas de cómo van cambiando las distintas poblaciones. Entonces, con una infecciosidad más o menos alta, pero también una tasa de recuperación más o menos alta, lo que tenemos son oleadas, ¿no?, de enfermos inmunes y saludables. Pero otra vez, la razón entre esos dos números, que grosso modo se parece al parámetro R0, que también es un parámetro crítico en los modelos epidemiológicos, pues va a medir primero si hay un brote epidémico. En este caso no lo hay, ¿no? Tenemos muchísimos más saludables que enfermos. O bien si disminuye la tasa de la probabilidad de recuperación, vamos a empezar a tener otra situación, ¿no? Entonces, ahí tenemos un pico grandísimo de infecciones, seguido de una oleada más pequeña y luego una… creo que va a ocurrir… ah, no, acá ya no, ¿no? Entonces, después de la segunda oleada ya tenemos erradicada la infección, ¿no? Se parece a algún tipo de gripa.
Entonces, pensando nada más en esas tres clases de epidemiológicas, acá podemos tener un laboratorio de comportamientos distintos con un solo modelo, nada más calibrando los parámetros críticos, ¿no? Entonces, este es un tipo de enfermedad que se transmite, digamos, de contacto con persona a persona, pero podemos también pensar en… No es tan buen modelo, eso lo digo de una vez. Podemos pensar en una infección de transmisión sexual como el VIH, ¿no? Este modelo tiene un par de cosas chafas que voy a mencionar ahorita. Aquí vamos a tener monos azules, monos rojos y verdes. Los verdes son saludables, listos para ser infectados. Los rojos son enfermos, infecciosos y diagnosticados, y los azules son enfermos, infecciosos, no diagnosticados. Ahora, en el modelo anterior, los bichos, las personas, únicamente existían para moverse hacia cualquier lado, ¿no? Y entonces, si se encuentran de casualidad con alguien infeccioso, hay una probabilidad de que se infecte, ¿no? Esa es un poco la dinámica. Acá, estos bichos viven para formar parejas, pero el algoritmo con el que forman las parejas es bastante idealizado, por decirlo menos, y es que eligen a su alrededor a alguien con quien se pueden emparejar y dicen, ese es mío, ¿no? Lo marcan como su pareja. Entonces, digamos, es una forma poco realista de modelar esa parte. Nosotros hicimos un acercamiento un poco distinto que espero tener tiempo de presentarlo dentro de un ratito, ¿no? Entonces, aquí el parámetro importante, o los dos parámetros importantes, es ¿qué tanto quiere el individuo tener pareja? Es decir, dentro de estos que se puede encontrar, si se encuentra uno que ya asignaron a otro lado, ¿va a seguir buscando o se va a esperar al otro turno, ¿no? ¿Y qué tanto va a durar su relación de pareja, ¿no? Entonces, cuando los monos están en una relación de pareja, se quedan quietos porque pues ya no están buscando, que esa es otra dificultad de esta implementación, que no modela relaciones de más de dos personas, ¿no? Que ese es un lío con las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? O sea, es algo que quisiéramos modelar, pero bueno. Entonces, aquí tenemos una tendencia media de buscar pareja y son parejas que duran, no sé, pongámosle 20 semanas, ¿no? Entonces, los que se quedan parados son los que están dentro de una relación. Ahora, estos dos parámetros son… ¿qué tan frecuentemente se hacen el test de VIH y qué tan frecuentemente usan condón en la relación, ¿no? Entonces, están los dos en ceros y aún así tenemos individuos que tienen diagnóstico. Eso es porque estos… lo que fija es un promedio, ¿no? Si aumentamos un poquito el uso de condón, empieza a retrasarse los picos de las infecciones, pero de todas formas crecen muy rápido, ¿no? Entonces, este ya está un poco más complicado, ya no nada más es jugar con dos parámetros y ver cuál es el umbral crítico, ¿no? Aquí hay que jugar con los cuatro parámetros y tratar de encontrar más bien escenarios
donde aparece algún comportamiento de tipo umbral, ¿no? Entonces, bueno, ese lo dejamos ahí. Luego vamos a regresar a una cosa parecida. Entonces, bueno, ya metiéndonos, saliéndonos un poco de la parte epidemiológica o biológica, podemos meternos a cosas sociales. Entonces, el modelo del farol lo que hace es simular cómo deciden un grupo de personas ir a un bar que tiene en un día fijo grupos en vivo, pero que ese día fijo que tiene los grupos en vivo, pues se llena, ¿no? Entonces, la idea acá es, justo están tomando la decisión de ir, pero esta no es una decisión como la de las parejas del modelo anterior, ¿no? En la del modelo anterior, pues se agarraban una aleatoria y decían, esa es mi pareja, ¿no? Es una decisión, digamos, marcoviana en ese sentido. Pero acá es una decisión con cierto grado de información, ¿no? Tienen los individuos una cierta capacidad de retener en su memoria cuáles son los días que ha estado más lleno el bar y en función de eso decidir si van o no van, ¿no? Entonces, en este terreno azul es donde está el bar, y entonces en las primeras ocasiones pueden decidir ir o no ir, pero en las siguientes van tomando la decisión en función de lo que les pasó en el pasado, ¿no? Entonces es un tipo de sistema multiagentes que se conoce como sistemas colectivos les llaman, y los distinguen en el sentido de que la dinámica no se puede describir como un proceso de Markov, como sí se puede hacer con los modelos epidemiológicos que vimos, sino se describe con un juego, ¿no? Que además es un juego iterado, ¿no? Entonces, un poco un acercamiento hacia juegos evolutivos. Entonces, bueno, vamos a… Entonces, cada vez que se retaque el bar va a salir un letrero que dice crowded. No se ve, ahí está. ¿No? Entonces, cada vez que se retaca, sale el letrero y es una información que guardan los que están adentro y los que trataron de entrar y que no pudieron entrar, ¿no? Entonces, tienen un número fijo de estrategias que pueden guardar, ¿no? Que puede ser, si es el día número N y estuvo lleno, entonces, a la siguiente vuelta que dé otra vez el día N, ya no voy, ¿no? Y corrigen si fue una adivinación incorrecta, ¿no? Entonces, también ahí pues manejan la información un poco en sentido bayesiano, ¿no? Ok, entonces es un ejemplo de estos sistemas colectivos que les llaman. Voy a seguir, no me voy a agarrar el tiempo. Este es bonito porque es emergencia de patrones espaciales con un juego bien sencillo. Es un juego que se llama Valientes y Cobardes. Entonces, la idea es que en un grupo agarras un grupo de personas y les pones la etiqueta, tú eres valiente, tú eres cobarde, tú eres valiente, tú eres cobarde. Y además le dices, tienes que escoger un amigo y un enemigo, ¿no? Entonces, escogen a uno que va a ser su enemigo y otro que va a ser su amigo.
El valiente, la regla es que el valiente va a interponerse entre su enemigo y su amigo, ¿no? Entonces, si de este lado está mi amigo y veo que el enemigo empieza a caminar, me pongo enfrente. Y el cobarde, pues, se va a poner atrás de su amigo cuando vea caminar a su enemigo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar si, por ejemplo, todos son cobardes? Digamos, ahí está, ¿no? Aquí ponen los cobardes de color rojo y los valientes de color azul. Yo lo pondría al revés, pero ese soy yo, ¿no? Entonces, si todos son cobardes, ¿qué es lo que irá a pasar? Suponiendo que este mundo es un cuarto cerrado, ¿no? Es una sala como esta, ¿no? ¿Qué pasará si todos se identifican como cobardes? Pues empiezan a ponerse unos detrás de otros y de repente se les va a acabar el espacio y van a estar todos contra la pared huyendo de cualquiera, ¿no? Que es más o menos lo que se va a ver qué pasa acá. Ahí están. Y hasta se quedan como temblando, ¿no? ¿Qué va a pasar si todos son valientes ahora? Pues se van a pelmazar como si fueran espartanos, ¿no? Van a irse a confrontar todos con todos y al rato se les acaba el espacio, pero el que hay entre ellos, ¿no? ¿Sí? Entonces quedan haciendo una bola, enfrentados unos contra otros, ¿no? Pero la parte más interesante es cuando dejamos que estén mezclados. Y ahí hay todo un zoológico de cosas que pueden pasar, ¿no? Entonces, aquí va a identificar aleatoriamente cobardes y valientes, ¿no? Entonces, a veces hacen esto. Y se queda esa configuración ahí fija, como si se quedaran congelados, ¿no? Pero a veces hacen eso, como si fueran cohetes, ¿no? Como si formaran un cohete. Entonces, es un patrón espacial a partir de una sola regla, ¿no? Bueno, de dos reglas. Es una para cada población, ¿no? Esa es otra. Esa ya la vimos. Entonces, los distintos comportamientos dependen de, otra vez, de la tasa entre la densidad de valientes y cobardes, ¿no? Entonces, cada uno de estos comportamientos corresponde a una razón de esas densidades. Y ya están medidas, tan así que aquí uno puede elegir qué es el patrón que quisieras ver. Entonces, esta es una espiral, eventualmente, ahí está. Este es otro tipo de espiral. Una especie de parvada. Ahí está. Un punto. Y esta es una cosa rara. De hecho, la describen como una generalmente chida que eventualmente se detiene,
¿no? Ahí está. ¿Sí? Entonces, es un ejemplo de emergencia de patrones especiales interesantes basados en una sola regla de dinámica, ¿no? De cómo cambiar tu comportamiento de acuerdo a quiénes son los individuos cercanos, ¿no? Este es un ejemplo de un modelo de sociedades artificiales, ¿no? Es un ejemplo clásico de Axtell y nunca me acuerdo cómo se apellida el otro, se llama Sugarscape, y lo que tratan de modelar es una economía de comercio, ¿no? y de acumulación, ¿no? Entonces, las bolitas rojas son individuos que viven para consumir una cosa que le llaman azúcar y que está distribuida espacialmente en dos especies, en esta especie como de cerros, ¿no? Y lo que hace el modelo cuando se inicializa es que a cada bolita roja, cada individuo le otorga una posición en los cerros de azúcar, es decir, que va a haber unos que van a nacer acomodados, y además les otorga una tasa de consumo, ¿no? Y esa tasa de consumo, qué tanta azúcar necesitan para seguir viviendo y reproduciéndose, va a determinar si pueden o no acumular el azúcar, y generan, hay un tipo de comercio pues más o menos primitivo, pero con tintes capitalistas, digamos. Entonces, nada más vamos a ver un ejemplito de este. Entonces, ahí están, y lo que va a medir este es qué tanto perciben, y eso va a depender de qué tanto están consumiendo, y el promedio de ese consumo que está medido con un metabolismo, ¿no? Hay otras implementaciones de este mismo que incluso se pueden medir desigualdad, ¿no? con el índice de Gini, pero bueno, eso si quieren luego lo platicamos. Entonces ahí están. Y se empiezan a ordenar especialmente alrededor de las zonas donde hay más azúcar, ¿no? Ocurren otras cosas más chistosas cuando permites que por ejemplo el que esté acá empiece a moverse buscando más azúcar y pueda, por ejemplo, no sé, cometer algún crimen y robarle el azúcar al que ya estaba ahí, ¿no? No, otros patrones de acumulación no tan dejados al azar, ¿no? Pero bueno, entonces es un tipo de modelo basado en agentes que se conoce como sociedades artificiales, ¿no? Aquí otra vez las decisiones que toman los individuos son markovianas, en el sentido de que la conveniencia o no de moverse va a depender solamente de su estado actual y no de los estados anteriores, ¿no? Ok. Voy a mover un poco más rápido. Aquí estaban los nombres. Epstein es el otro nombre, Epstein y Axtell. Tienen un libro muy bonito que se llama Growing Artificial Societies, donde describen varias etapas de este modelito, ¿no? Ok, entonces, de las cosas que hemos hecho con la pandilla,
está, por ejemplo, la modelación de cáncer cervicouterino provocado por infección por el virus de papiloma humano con esta pandilla de gente conocida. Ahí está el Pedro, que fue alumno de Germinal Cocho. Ahí está el Raúl, que fue postdoc de Germinal Cocho, de los últimos, ¿verdad? De los últimos postdocs de Germinal Cocho. Y el Cruz, que es egresado de la maestría de complejidad, ¿no? Entonces, con ellos estuvimos trabajando varias iteradas de cómo entender la enfermedad del cáncer cervicouterino desde su desde que es provocada por la infección persistente por BPH. Entonces, tenemos un par de modelos basados en agentes para tratar de meternos a entender esta cosa. El primero que hicimos era a nivel de cambios en el cromosoma. Pedro y yo, la verdad, entendíamos poco de qué era lo que estábamos tratando de hacer, pero Raúl, que era biomédico, Raúl falleció durante la pandemia, era un científico muy pues muy vivo y era muy bueno para hacernos saber en realidad qué era lo que necesitábamos saber para que el modelo quedara, ¿no? Entonces, hicimos un modelo de un sistema multiagente que simulaba las células del tejido infectado con BPH, ¿no? Entonces, ese tejido iba creciendo, se iban acumulando, si acumulaban cierto tipo de cambios en el cromosoma, podían seguir cierto camino hasta el desarrollo de cáncer, o bien hasta el desarrollo de lesiones de tipo 2 que se pueden se les puede hacer tratamiento, ¿no? Entonces, ahí lo que encontramos fue que había un conjunto de cambios en el cromosoma que eran deletéreos, les decía Raúl, en el sentido de que no se metían con el mecanismo de muerte celular programada, y los que son no deletéreos, que sí de alguna forma cambiaban el mecanismo de muerte celular programada, y entonces esos eran los que al acumularse podían llevar a un cáncer invasor, ¿no? Entonces, hicimos varias iteradas con distintas intervenciones clínicas en distintos momentos, y planteamos ahí una serie, creo que eran 8 experimentos numéricos donde teníamos que correr este modelo 20,000 pasos cada experimento, y lo repetíamos un número grande de veces, no me acuerdo cuántas. Dependía de una condición de paro, ¿no? Si el tejido se encontraba ya muy enfermo, si la proporción de células infectadas era ya muy grande, entonces había que parar la simulación porque eso ya era cáncer, y eran pocos los escenarios donde se alcanzaba eso. Y tenía siempre que ver con la acumulación de estas alteraciones no deletéreas. Entonces, ahí está una tablita con la descripción de 4 experimentos, 4 de los 8. Luego nos fuimos hacia tratar de hacer un modelo como el que vimos del VIH, ¿no? Pero allí, pues justo lo que
de las cosas que empezamos a cambiar, pues son dos importantes, ¿no? Una, introdujimos una población que era que había sido vacunada con alguna de tres vacunas, que también metimos la discusión ahí de si alguna de las vacunas que era de un espectro menos amplio pudiera estar provocando eventualmente un cambio de cepa principal, ¿no? Y bueno, esa era una pregunta que teníamos. Y lo otro, pues justamente es cómo… pues son un montón de parámetros los que tenemos, pero lo que nos interesaba era el cómo formaban las parejas, ¿no? Porque decíamos, pues, no puede ser te escoges uno y ya, ¿no? Porque digamos que sí asumimos las tendencias machistas y sí, parte de uno que dice esa quiero yo que sea mi pareja, pero falta que la otra te diga que sí. Entonces, decíamos, esto nos podemos librar de esta situación planteando un par de parámetros más. Uno era la efectividad para encontrar a la pareja y la otra era la… pues el mismo del otro, ¿no? ¿Qué tanto iba a durar esa pareja, ¿no? Entonces, había individuos que eran muy efectivos encontrando pareja y que además tenían pareja cada poco tiempo, ¿no? Cambiaban de pareja cada poco tiempo. Entonces, esos individuos eran los que esparcían más la enfermedad dada una infección, ¿no? Y la otra cosa que metimos fue la red de las parejas anteriores, ¿no? Esta era una red de las primeras iteradas que en realidad era demasiado demasiado llena de enlaces, ¿no? Entonces, las redes al final se veían así, donde hay algunos individuos que han tenido muchísimas parejas y muchos que no han tenido ninguna, ¿no? Entonces, más o menos es algo que se acerca a, digamos, en ciertos tiempos, no muy largos, a una situación más realista, ¿no? Y de este… justamente estos son los tipos de virus que persisten aún después de la vacuna. Estos son los virus que son blancos de la vacuna y estos son los virus que no son blancos de la vacuna, pero que son que están produciendo cáncer también, ¿no? Que son que están asociados con cáncer. Y entonces había varios escenarios donde la vacuna no era, la vacuna de espectro pequeño no era suficiente. Sí. ¿Cuáles son los serotipos de los virus que siguen presentes después de la vacunación? Eso sí no me acuerdo y no traje mi tablita. Espérame, debo tenerlas por aquí. No. No lo traje en esta presentación, pero te puedo pasar la publicación donde lo escribimos. Sí. De hecho, hay una especie de árbol de tipos de virus donde se pueden ver organizados como en familias y esas familias no todas están incluidas en el espectro, incluso de la vacuna más amplia, ¿no? Pero bueno. Él se llama David Fajardo y con él estuvimos haciendo una cosa de formación de equipos en un instituto de geriatría
donde tienen dos grupos de trabajo que no se hablan, aunque los cubículos están unos frente a otros, no se hablan ni para darse la hora, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hacían los directores del instituto era, ¿y cómo le hacemos para que estos se pongan a colaborar en algo? Y entonces hicimos un modelito de formación de redes de trabajo, en donde el parámetro crítico era un parámetro, había dos parámetros críticos, uno era la homofilia, ¿no? Yo voy a meter a mi equipo al alumno del que fue mi alumno, ¿no? Entonces, en equipos con menores valores de este parámetro de homofilia, daban un mejor resultado de tener individuos que, por ejemplo, fungían como puentes entre los dos equipos grandes, ¿no? Aquí es un escenario extremo donde hay un único individuo que es el que conecta a los dos equipos, ¿no? En los anteriores, digamos, este es el escenario irreal donde todo mundo es feliz trabajando con el otro, y este es el escenario que nos plantearon que tenían, ¿no? Donde no se mezclan. Entonces, el resultado que les presentamos fue un poco que introducir un número reducido de individuos que pueden trabajar en los dos lados, ¿no? Con la responsabilidad institucional que ellos vayan a tener, puede generar esos puentes, ¿no? Ok, este es un modelo sobre una infestación con cucarachas que hice con un estudiante que se llama Ulises, que debió haber terminado la carrera hace muchos años, pero bueno, terminará pronto. Y entonces lo que él hizo fue modelar la infestación usando un modelo en agentes montado sobre una red de mundo pequeño, me parece. No, esta es una de Erdos Renji y hizo también una cosa con mundo pequeño, pero no me acuerdo qué era lo que no le gustaba. Entonces ahí justo es como lo de la criminalidad, los parámetros de la red. Las medidas de centralidad de la red eran los parámetros críticos de la infestación, ¿no? No quiero decir que los criminales sean cucarachas, solo es el mismo protectorado, ¿no? Y este es un trabajo en desarrollo que es una colonia de Mixococo que se come a una colonia de Escherichia coli. Ya no me da tiempo de pasar el video, pero se forman unos patrones muy bonitos que recuerdan a una cosa de quimiotaxis, ¿no? Y de hecho el proceso es un proceso que se llama, o que le llaman en la literatura, predataxis, ¿no? Que bueno, ya no me va a dar tiempo de hablar de eso. Es un modelo que está todavía en construcción, pero que ya lo presentamos en un par de lados. Entonces, quiero regresar un poco rápido a esta discusión de modelos de decisiones markovianos y modelos que son más bien de tipo juego evolutivo, que tienen que ver con esta cosa de sistemas colectivos, ¿no? Nosotros quisimos introducir esa diferenciación en un modelo de COVID que hicimos durante la pandemia, que ya no pudo terminar de ver Raúl, lo hicimos todavía con Raúl, lo hicimos todavía con el apoyo del papit que tenía Germinal Cocho, entonces sigue siendo un trabajo ligado a Germi. Lo que tratamos de hacer acá fue reproducir oleadas dependiendo del tipo de cuarentena que se tenía, ¿no? Entonces planteamos un tipo de cuarentena a la China, ¿no? Todos a su casa y nadie sale, o casi todos, ¿no? Un tipo de cuarentena que era como el de los gringos de las primeras semanas, ¿no? De yo no los puedo obligar a nada, salgan los que quieran
morirse y los que no también, ¿no? Y un tipo de cuarentena un poco como se dio en otros países, como México, que era si estás enfermo no salgas y si puedes salir no salgas, ¿no? Entonces, una parte grande de la población se aisló por momentos, pero no todos se aislaron y no todo el tiempo, ¿no? Y un poco los resultados era que teníamos unas curvas en promedio, esto lo corrimos un montón de veces en distintos escenarios y estas curvas son los promedios de todos esos experimentos, ¿no? Entonces, en promedio obteníamos varias oleadas para los escenarios como el de México, ¿no? Y un rebrote por ahí. Entonces dijimos, pues eso lo podemos montar también en un sistema donde las personas tomen decisiones de salir o no salir de acuerdo con la información local que tengan, ¿no? Es decir, si yo vivo en una zona donde nadie se ha infectado, es más fácil que yo opine que que no me va a pasar nada y pues me voy a infectar por ahí, ¿no? Entonces, un poco el resultado de eso es son estas curvitas. Aquí ya no pusimos un escenario sin cuarentena, solo incluimos la cuarentena fuerte y las cuarentenas, no, la cuarentena suave, digamos, y las cuarentenas fuerte y la que es como el escenario de México, ¿no? Bueno, habrá tiempo después de platicar de eso. Nada más quiero hablar un poco rápido de cómo fue mi relación con Germi. En el 2014, cuando yo terminé la carrera, no, 2014, sí creo, no me acuerdo. Cuando yo terminé la carrera me fui a hacer un posgrado a otro lado, ¿no? En el país, pero en otro lado. Y allí tuve una serie de problemas personales con gente que no debía haber tenido problemas personales. Y entonces regresé terminando el semestre pues sin posgrado, sin beca, sin trabajo. Y la gente con la que yo trabajaba en la facultad ya se había retirado. Entonces sin contactos con nadie. Y realmente ahí Pedro y Germinal pues un poco me recogieron de la calle y me pusieron a trabajar de nuevo. Y eso se los voy a agradecer toda la vida, ¿no? Entonces Germinal estuvo en mi examen de la maestría, fue quien dio un montón de sugerencias muy importantes para terminar ese trabajo que tiene que ver con el trabajo de cáncer, que es una parte del trabajo de cáncer, y que quedamos pendientes ahí con un montón de cosas, ¿no? Y parte de las cosas que quedaron pendientes fue uno de los últimos tesistas que justo está haciendo su tesis acerca de un tema que habló ayer Oscar, que es lo del teorema, ¿qué? El teorema del límite periférico, ¿no? Entonces, él ya terminó su tesis con muchos altibajos, pero ya la terminó, ya está esperando nada más que camine la burocracia y pues es uno de los últimos dos estudiantes que quedaron todavía sin terminar su trabajo con Germi, ¿no? Y pues nada, muchas gracias, ya me pasé. Sí, yo me hice cargo, un poco es la herencia que me dejó Germi, pues con todas las dificultades, ¿no? de empezar a trabajar un tema que no tenía completamente claro y que ahora ya escucho las pláticas de Oscar y pues me suenan como el pan, ¿no? pero bueno, No pude terminar del todo cómodamente, pero ahí están mis datos de contacto. Si quieren platicar, si quieren checar alguna cosa, pues ahí, por ahí nos podemos ver. Se dio el tiempo, ya no tenemos chance para preguntas.
Entonces, vamos a terminar la última plática. La voy a dar yo, entonces… Aprovecho para recordarles que mañana la…